Tres balas de Pablo Cristóbal, se me murió el viejo. Hay mujeres que son bravas. Mira, mira, te oye una cosa. Una mujer que se llama no le pegues. Porque si tiene pistola te mata cuando te durmas. Cuando llegas a despertar estás en otra vida. Allá estoy con San Pedro. Ay, pero que no te vas a joder si le pegaste por gusto. Las mujeres son bravas, ¿verdad? En el chingonero voy a despertar nada. Allá vas a ir a comer plomo de reactivo de salco. ya partieron. Le hasta el mero cachudo, ve, hasta esto tiene las uñas, ve. Ya me voy a ir, pero para el cielo. Cuando, una vez que pasamos allá por San Miguel, veníamos atrás otros. Le dijo allá en el volcán arriba, de así le dijo Clemente Amaya, le dijo que aquí va a venir a darle. Uh-huh. Ya le dije, miren, dijo, allá está el diablo. Dijo. Si el diablo es hombre. ¿Cómo no? Si el diablo es hombre. Y si el diablo, usted puede salir y vos decís, es un gran patrón. ¿Y quién da la riqueza? El diablo. Ah. El diablo. ¿Y Dios? Dios también da. Pero el diablo, el ganado, el diablo lo hizo. ¿Verdad? Sí, el diablo lo hizo. Entonces le digo al Señor. Le dijo el Señor, yo le digo, juguemos, vaya pues, le dieron a jugar. Uh-huh. En puerta las tres cartas le ganó, vaya, le dijo, hoy te lo gané, hoy es tuyo, le dijo. ¿Y cómo le vas a poner? Hoy se va, cuando las tenés vos, le digo, se llaman reces, hoy lo voy a poner ganado. Ganado le puse al Señor, y el ganado era el diablo y el Dios se lo quitó. Dios, si Dios para quitar el mundo no se lleva pero una media hora para tenerlo bien carbonizado como de aquí a la isla de Cucurucho. Uh-huh. Le ponen una bomba de fuego todito, la pura ceniza, vamos a acabar. Si el Señor tiene poder, nosotros no. Si el Señor es hombre, la Virgen como ver estas mujeres. Y no es hembra, pues, y él no lo tuvo la nana en el paraíso, en el cielo. Cuando se fue de aquí, le dijo, ya me voy para los cielos. Se bautizó con San Juan, San Pedro, San Bartolo, San Cayetano, San Nicolás, todos los apóstoles estaban allí, la dijo, vaya. Le dijo él, ¿quién está más bautizado? Le dijo, yo, usted, le dijo. Nosotros le dijeron todos, ¿por qué? Porque usted los ha bautizado. Que los echó al agua el bautismo aquí el Señor. Nosotros somos más bautizados que ustedes. Así le dijo. Así le dijo el Señor. Vaya, ¿quieren verle? Dijo. Y está en la Biblia católica, mira, que no tienes la Biblia católica. Vos, dale, apóngase allí y le vas allá. Es que te he dicho, mira, cliente. Mira, le dijo, ¿quieren verle? Dijo que haga mi iglesia. Le dijo, con las manitas de Dios. Se hizo aquel armamento. ¿Cómo se va a llamar? Esta iglesia se va a llamar a Iglesia Católica. Ah. A Iglesia Católica. ¿Don Santo? ¿Ah? Pero este bicho es creyente. ¿Cómo? Es creyente. ¿Este? Sí. ¿Sos evangelio? Sí. No, tú ya te vas a joder, ¿ves? ¿Por qué? El evangelio, no, que no miras que es de Martín Lutero. Ah. No, mira, bicho. ¿La que va a ganar es la católica? No. ¿Cómo no? No. La creyente es la que va a ganar. No, ¿cuál? La creyente. ¿La creyente? No, sí. La católica va a ganar. No, la católica. Mírale. Mejor pasa, le dijo. Mira cómo le dijo. Ah. Pasa un camello por los ojitos de una aguja, le dijo, y no un rico que llegue a la gloria eterna. Le. Eso sí ya lo he escuchado, lo he leído. ¿Por qué? Porque un rico vos tenés, si no tenés con qué, véndeme una torta de la cuajada. ¡Andate a la mierda! Yo no te vendo nada. ¿Y el pobre? El pobrecito va a los reinos del cielo porque está mirando. Los desprecios que tiene. Al llegar el diablo, el viejo ya rico, allá la va a decir. ¿Te acordás cuando llegué a la puerta de tu hacienda y me corriste? Y corrí a los niños que iban a buscar la cuajada. Ah, ¿Por qué es que los sentamos a comer todos? Por las manos de él, ¿verdad? Sí. Seguro. Pues comemos sandías, comemos melones, comemos maíz, comemos frijoles, comemos arroz,
Eso es los ha hecho. ¿Juro? El agua que ha hecho ahí, esa agua la saca. No, pero los ríos ya se van a secar. ¿Cómo? Esos ríos ya se van a secar. No, no se secan, siempre los pozos de Bravo van a quedar. Y le dijo a un discípulo, quiero saber cuándo va a ser el juicio. ¿Quieres saber? Le digo, sí, ¿sabes qué te digo? Le digo al Señor. Yo he andado con los catequistas, anduve como 5 años. Ahí vamos a mencionar hasta las pampas, la montaña. ¿Pero cuándo va a venir, pues? ¿Ah? ¿Cuándo va a venir? ¿Yo? ¿El Señor? ¿Sí? Mira, le digo, ¿quieres que te diga? Sí, le digo, dígame, le digo, que se pusieron a descansar en un árbol. ¿Cuándo va a ser el juicio? Mira, yo no te digo que va a venir el juicio. ¿Sabes qué te digo? Que del siglo XX no pasa el mundo. Ya está cerquita, ya falta poquito. ¿Por qué? Mejor pasan otras palabras y no mi palabra, le digo. ¿Eh? ¿Y por qué lo va a quitar, le digo? Ya está. ¿Por qué lo va a quitar? Porque hay mucha maldad, le digo. Sí, no, es que hay gente mala, don Santos. Seguro. Para esa guerra casi toda la gente murió. Don Santos, ¿oye? ¿Y para usted yo soy malo o soy buena gente? No, porque si usted se arrepiente y uno va a las iglesias y se confiesa, lo recibe Dios. Ah. Pero si usted no se acerca a la iglesia católica, no lo perdone. ¿Y por qué? O si pasa un demandante, uno con algún santito pidiendo limosna y usted lo corre. Usted lo corre. Le va a decir cuando llegue. ¿Te acordás cuando llegué a la puerta de tu casa y me corriste? Pero yo no le he corrido a usted de aquí. O si hay algún choquito. Asándolo. Yo sé que sancochado se va a ir de aquí. Cuando hay algún choquito y le pide una moneda en el pueblo, désela. Porque hacen hasta viento. El Señor todo lo mira. El Señor todo lo mira. Si usted hace un pecado de abajo a tierra, se lo mira. El Señor es hombre, la Virgen, como ve a estas mujeres. Sí. La Virgen, como ve a estas mujeres. Y de la nana de él, pues. Cuando él se enoja, y el mundo aquí lo tiene redondito, aquí en la mano, al tirarlo, ¿qué es lo que va a hacer? Ella se mete por nosotros, la Virgen. Que no, hijo, no vaya a prender. Y si él lo tira, sí, si ella ahí prende todito. ¿Hasta usted se ve en la colada? ¡Ah! ¡Es ceniza! ¿El puro chupón va a quedar? ¡Puerco, ceniza! Pues, y ese juego, ¿cómo te vas a correr que todo el mundo lo va a aprender? ¿Seguro? El Señor es bravo. El Señor es bravo, chero. Mire, hay en Jucuapa. Le voy a contar. Ajá, ¿dónde está? ¿En Izalco? ¿Dónde es que teníamos? Vivíamos nosotros allá arriba del empa de las lechugas para allá. Estaban bailando pelados con las muchachas, desnudos estaban bailando pelados. Y los osos trontos en China Meca clavaban un cuchi y lo andaban en la procesión. Ajá. Un cuchi. Y eso fue el 6 de mayo. Estábamos rozando, habíamos como 30 trabajando ahí rozando un monte cuando se venían unas pringuitas de agua. Así el mundo, así lo hacía. En esos barrancos solo se veía con las piedras. Cuando trepamos arriba, toda la gente estaba rezando en el Valle Río. Se perdió Chinameca y Jucuapa. Y un pueblito que le dicen Guadalupe, todas las aterrados. Los dejó aterrados como de aquí a San Juan. Explotó el volcán. A Zulután también. Jucuapa se lo aterró también. Las máquinas que tenía el gobierno, que son máquinas pudientes, no llegaban donde lo sepultó. Señores, bravo. El Señor para quitar este mundo en media hora lo quita. Y no es el rey de los cielos, pues. ¿Por qué te sentás a comer vos? ¿Comes frijoles? ¿Comes cuajada? ¿Comes pescado? El pollo. Por las manos de él. ¿Qué comía ahora en el pueblo? Pollo. Diga pollo. Pollo campero, güey. Pollo campero comía. Ah, pues, mira. Uh-huh. Y El Señor cuando venga aquí va a levantar su iglesia, la que se está preparada. ¿La creyente, va? Igual va a aparecer bien. ¿Y al rato diría cómo que no? Y vos dirás que, mira, y vos dirás que Javier que está en la puebla va a tener el castigo de Dios. Se desecha, ¿ah? Es desecha. Ajá.
Esas hechas ahí vienen, están en la Puebla. Es como que digas que el San Antonio que está en la casa mía, se va a tener el juego. La pobre ceniza va a quedar. ¿Sabes cómo, hasta dónde va a quemar? Como de aquí donde viven los aquellos hijos de Etiopía, así va a quemar, derecho adentro, hasta donde está el pecado. De allí va a venir el mar y lo va a arropar. Va a quedar limpito esto. Va a ser poza de mar y cielo. Así dijo un padre en San Carlos. Y eso lo va a quemar, lo va a dejar bien quemadito. Nosotros vamos a quedar la pura ceniza. Pero si estás preparado con él, te levanta. Pero si lo aceptas de corazón y no andes diciendo, pero si ni una palabra maldito, si no andes diciendo, te recibe. ¿Cómo le dijo la palabra? Pero si te hacen alguna cosa y vos la sufres con paciencia, él te está mirando allá. Si el Señor todo lo mira aquí, todo lo mira. El Señor aquí puede estar y no lo mira. El Señor es una persona que tiene poder. Nosotros no tenemos poder.